Mientras en una sala del Banco República se firmaba un convenio entre el BROU y el BPS, Juan Carlos López Mera se retiraba del banco, un día antes del vencimiento de una nueva cuota por el pago del aval de 13 millones de dólares, correspondiente a la subasta de aviones de la ex Pluna. El presidente de la República dijo que hay negociaciones para acordar el pago y diferenció la situación de las empresas de López Mera con el caso del aval. Está al día en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo una cuota que venció a principios de este año que tiene que ver con el aval. Está completamente al día en la relación con el banco de las empresas del señor López Mena. Hay que hacer una distinción. Una es la situación personal del señor López Mena, que tiene que ver con el aval, donde hay una cuota vencida y sobre ello estamos trabajando. Y lo otro es la situación de las empresas, donde él participa como director o accionista, que están en situación regular con el banco. ¿Cuándo vence la próxima cuota del aval? Mañana. ¿Hay voluntad de pago manifiesta por parte de López Mena de esta cuota? Sí, señor. Eso lo ha firmado, por lo menos en las conversaciones que mantiene con los representantes del banco. Tras el fallido remate, López Mena se comprometió ante el BROU y comenzó a pagar el aval, pero la declaración de inconstitucionalidad a la ley que habilitó la subasta hizo que el empresario declinara a seguir pagando y exigiera el reintegro del dinero ya abonado. El BROU no aceptó y bajó la categoría de deudor de López Mena.